tardes, amigos televidentes. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con uno de los representantes del modernismo, nuestro orgullo, Rubén Darío. Buenas tardes, Cristian. Es un gusto estar aquí de vuelta en mi país. Bueno, Rubén, me han contado que viniste un viaje largo a Alemania. Contame un poquito de esta experiencia. Sí, he tenido una increíble experiencia como periodista en Alemania. Al conocer Berlín, he llegado a comprender al emperador Guillermo II. Militar, creyente, fervoroso, apasionado de arte y uno de los únicos líderes que ha mantenido ideales de grandeza y dignidad. Entendí cómo Guillermo iba más allá del momento, inspirado en el pasado y presintiendo lo porvenir, amacizando el presente de robusto de su país. Casi no hay rey que cree en su propio derecho divino, respetuoso de la tradición eclesiástica romana. Impresionante, estoy de acuerdo con vos. ¿Y cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención en Alemania o en la ciudad en la que más estuviste? Berlín. De Berlín, me llamó la atención que allá en la tierra germánica poder resucitó a la olímpica persona de la América del Mundo. Está lleno de almacenes, pasajes, pomposas, cigarrerías, restaurantes de cerveza y restaurantes de vino. Está lleno de grandes teatros, un musical enorme, un acuario que llama la atención de cualquiera. Donde sea que volteara, si fuera para allá o para allá, todo me llamaba la atención. Durante tu estadía ahí, ¿aprendiste algo importante? Aprendí que toda la imaginación del hombre, aunque sea el hombre más torturado de zonas infernales, puede imaginar, existe en los secretos misteriosos y en los laboratorios más profundos de la naturaleza. Hallo, wie geht's dir? Significa hola, ¿cómo están? Y mucho gusto, Cristiana. Lamento, Rubén, de que tu estadía en Berlín ya acabó. Ahora, unos fanáticos y yo tenemos una pregunta. A través de tus palabras, danos una imagen de Berlín. Que sí, Berlín es una ciudad que sabe de la ordenanza, el latín y el griego. Ciudad fuerte, pecadora, elegante pero dura, rica, banquera. Ciudad de arte, pero con cierto mal gusto común. Mujeres lindas, pero que tienen los pies aplastadores de ilusiones. Ciudad de secretos escandalosos, de correcciones excesivas. Ciudad de que se siente la influencia del cuartel junto a la universidad. Y acercándose a un templo, se acerca un profeta prometiendo el pecado. Para de gente pecadora, se acerca una mujer que nos vende imágenes de Cristo. Esta descripción magnífica concluimos este segmento. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Esperamos que pueda volver a contarnos más de tu experiencia.